Señoras y señores, muy buenas tardes, feliz año, bienvenidos a la presentación de la convocatoria 2014 del programa Integración Solidaria para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Nos acompañan esta mañana el licenciado Fernando Ortega Bernés y su distinguida esposa, la licenciada Adriana Hernández de Ortega, gobernador constitucional del Estado y presidenta del patronato del sistema DIF estatal. El licenciado Miguel Ángel Zurich Camán, secretario de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado. La contadora pública, Laura Cecilia Pintón Ceballos, directora general del sistema DIF estatal. La señora María de los Ángeles Escalante Castillo, presidenta del patronato del sistema DIF municipal de Campeche. Hoy nos da mucho gusto acompañar al gobernador del estado, al señor Fernando Ortega y a su distinguida esposa, la señora Adriana, a este evento de presentación de la convocatoria del programa Integración Solidaria, que va dirigido especialmente, cumpliendo con la invitación del gobernador y de su esposa, a personas con discapacidad y sus tutores o familiares y a sus adultos mayores. Desde el inicio de esta administración estatal que dirige nuestro amigo el gobernador Fernando Ortega, generar economía social que permita mejorar la calidad de vida de las familias, facilitando y respaldando a todos aquellos que carecen de ingresos, que a veces no lo tienen o que resultan insuficientes para poder atender sus necesidades básicas de alimentación, de salud, de educación y de qué decir también de vivienda, ha sido una de las prioridades. Iniciamos con una acción muy importante que es la convocatoria del programa de integración solidaria dirigido específicamente a personas con alguna discapacidad y adultos mayores. En esta convocatoria está muy, muy bien focalizada. Hay que destacar principalmente que está abierta a los 11 municipios. En cada cabecera municipal va a abrirse de manera periódica, se va a dar el aviso de las fechas, cuándo van a empezar las convocatorias. Aquí en Campeche y en Ciudad del Carmen, ahí en la convocatoria lo dice, el 20 de enero en Calacul, en Calquiní 17 de enero, Candelaria 23 de enero, Champotón 21 de enero, Escárcega 23 de enero, Sechacán 17 de enero, Campeche 20, Palizada 22 y Tenabo 21 de enero. Y en Campeche y aquí en Campeche y en Carmen va a ser a partir de hoy hasta el 24 de enero que se van a recibir las solicitudes para el programa. Generando la decisión y concretando la decisión de que el programa de Integración Solidaria en su vertiente de apoyo a personas con discapacidad y adultos mayores ya no solamente funcione en Carmen y Campeche, ahora va a funcionar en los 11 municipios del estado. Creo que Adriana ha hecho una mejor explicación, Miguel también, que yo, pero es precisamente con el propósito de respaldar con microcréditos, que hace 4 años no había ningún programa de microcrédito en este estado que ayudara con facilidad, con sencillez, con comodidad, con seguridad a quienes contratan un crédito para poderlo invertir y ser autoproductivos. Quiero decirles que al no existir un programa de microcréditos, lo más fácil es acudir a las cajas de ahorro, a una institución bancaria, o lo que es peor, a un agiotista, que por dar una cantidad muy modesta de dinero, exige el escaso patrimonio de una persona y que
que por unos cuantos centavos e intereses usureros puede generar la pérdida de ese modestísimo patrimonio para un hombre, para una mujer, para alguien de una familia. Y cuando fui en campaña me comprometí a que generaríamos mecanismos que nos permitan hacer microeconomía, porque no hay nada más importante que ir trabajando por el mejoramiento de las condiciones de bienestar y del progreso de cada familia. Quiero decirles que por eso estoy muy contento. Hace 4 años, 4 meses, cuando iniciamos el gobierno, nace Integración Solidaria. Pero, pues las limitaciones presupuestales nos condujeron a que este programa beneficiara y iniciara solamente en el municipio de Campeche y en el municipio de Cali. Ahora nos vamos para apoyar a las personas con discapacidad de adultos mayores a los 11 municipios de Campeche. Mañana vamos a presentar la convocatoria también con ciertas modalidades muy ventajosas para lo que es integración solidaria en su conjunto. En 4 años, 4 meses hemos dado 7.059 créditos. Y el tradicional corte de rosca de Reyes se lleva a cabo. Les pegando también el muñequito. Le tocó tamales. Le tocó tamales.